El plantel de River se prepara para su partido de semifinales de la Copa Libertadores de América el próximo miércoles en Chile ante la Universidad. La única duda del equipo de Ramón Díaz es saber si Leonardo Astrada podrá ser o no de la partida, algo que por ahora es bastante improbable. Pues fíjate, nosotros estamos jugando una parada muy difícil, una final, y bueno, entonces yo creo que entrar en inferioridad de condiciones físicamente estaría dando ventajas al equipo rival, y creo que River no necesita tener un hombre que no esté en perfectas condiciones. ¿Cómo estás hoy por hoy? ¿Crees que llegas? Mira, hoy estuve trabajando un poco con la pelota y me molesta todavía un poco. Así que bueno, tengo que ver la evolución en estos días y bueno, y tomar una decisión. Esperemos hacer un gran partido, creo que es un momento muy importante para nosotros. El equipo está trabajando bien, obviamente con mucha tranquilidad y buen ambiente, así que bueno, esperemos hacer lo mejor el miércoles. Por allí leímos que estás cada vez más cerca al retiro y eso causa un poco de preocupación en los hinchas de River. Sí, el retiro lógico, digo, propiciado por la edad, pero estoy casi seguro por firmar hasta diciembre del año próximo y bueno, después veremos. Yo siempre digo que hoy más que nunca vivo el presente, así que estoy firmando de un año y medio, cosa de no complicar la cosa, ni yo complicármela, ni complicar a los dirigentes de River. Por ahí, si las cosas no van bien, dejaría. Es complicado porque tenés la mitad de los jugadores afuera, ¿no? Sí, ese creo que es el único problema que tenemos, porque tener tantos jugadores en la selección, incluso los chicos que están en Toulon, tanto con Lombardi como Juan, se nos complica a nosotros también, pero lo importante es que están jugando, están en buenas condiciones. Esperemos que los que le toque jugar contra ahora en el partido con eliminatoria, a los que le toque jugar, esperemos que haga un gran partido la gente de River. Ramón, ¿estás más tranquilo vos de cómo está jugando River ahora? Estamos tranquilos, sí, muy tranquilos, porque yo creo que es justo lo que estamos obteniendo por todo el trabajo que hicimos anteriormente, por todo el sacrificio que vienen haciendo los jugadores, los dirigentes y todos nosotros que estamos acá. Creo que es un justo premio al trabajo que estamos haciendo.